metemos de lleno a la columna política del día de hoy, que bueno, con todo lo que tenemos en el entorno, vaya que si está calientita. Yo tengo una pregunta y espero hacerse en la mañana si es que quiere venir David Méndez, porque de repente siento como que ya no quiere venir. Esta es tu casa, David, y aquí, como lo hemos venido diciendo, las cosas como son. Pero la pregunta que yo te hago, ¿en qué te habrás inspirado como vocero del señor Barbosa para pedir la renuncia de Armenta a Morena? A ver, David, eres vocero de un candidato, no eres vocero del partido. Me parece que ya está escalando esto y alguien tiene que decirles cuál es la función que están desarrollando. Llamar a Armenta traidor, cuando fue el único diputado federal del PRI en su momento, que allá en el Zócalo de la Ciudad de México fue a firmar con López Obrador, jugándose el todo por el todo, por Morena. Me parece que hay que replantear el tema, David. Eres muy joven, eres un hombre inteligente, pero me parece que en aras de vocerear a un candidato, irse con todo, desde mi perspectiva como medio, hay que estar ubicados, pero llamar traidor. Ahora la pregunta obligada. El señor Barbosa habla de la reconciliación. ¿Será, David, que tú no quieres reconciliarte? ¿O es un pleito personal tuyo con el senador Armenta? Porque a mí me enseñaron que para subirse a un ring tienes que tener pues el mismo peso, ¿no? No me voy a subir yo siendo peso pluma con un peso pesado. Y yo creo que ahí, mi querido David, mañana te lo digo acá, si es que vienes, me parece que hay, es una invitación a la reflexión. Porque finalmente, a ver, si por un lado el señor Barbosa dice, buscamos la reconciliación de Puebla, bueno, pues cuando lo dijo yo no entendí, ¿reconciliarse con qué? Y lo dijimos, no, bueno, pero aquí, ¿cuál es la idea? ¿Seguir peleando o reconciliarse? Porque les recuerdo algo, David, son compañeros, ¿eh? Es como si en la selección mexicana el Chícharo se pelea con Lainez y dejan que metan gol. ¡Aguas! Porque les pueden meter gol, ¿eh? No está lejos el tema. Hay que revisar las encuestas. Las de adeveras, ¿eh? Las de adeveras. Porque las otras, bueno, pues Y cuando tú le llamas traidor a Armenta, y digo, podría ser Nancy o podría ser Memo Arechiga o Claudia Rivera, yo creo que hay que irse con cuidado. Son sus compañeros en la selección, perdón, en el partido Morena. Yo creo que cuando generas la reacción, mira, ya para que Pablito Rodríguez te haya revirado, no, bueno, pues es que las cosas andan mal. Ya ni siquiera Genoveva, Pablito ya les leyó la plana y dijo, no, ni más. Armenta no tiene nada que ver con el Partido Acción Nacional. Entonces a mí me genera risa, ¿no? Como que tendrían que revisar. ¿Por qué no contratan a Raúl Castillo? Él le sabe a la estrategia política. Porque digo, si vas a lanzar un dardo, hay que revisar el veneno. Igual y no tiene, digamos, la contundencia que se requiere. Y se convierten en boomerang, ¿eh? Hay dardos que se convierten en boomerang. Y entonces, en lugar de que dañes, ¿qué crees? Pues te vas a ver dañado. Y a mí me parece que todavía no empieza la campaña, jóvenes. Todavía no empieza la campaña, ¿eh? Y tal parece que aquí el lío, pues les va a generar problemas ya a la hora de iniciar la campaña. Y bueno, tal y como nos lo dijo Alejandro Armenta hace unos minutos por vía telefónica, no, todavía no es senador de la República, sigue con licencia, seguirá Chucho Encinas haciendo la tarea ya en el Senado de la República. Y mire, usted me podrá decir lo que quiera, pero eso se llama congruencia. Y hay algunos políticos, pues que se les está olvidando el concepto de congruencia. El senador dice, no voy a cobrar este mes ni el que viene hasta ver finalmente el fallo del Tribunal Electoral. A mí me parece que eso abona.
pero ahí se las dejo, es un tema entre ustedes. Oiga, ¿qué tal el busto de E.T.? Perdón, no de E.T. Bueno, aunque es igualito, ¿Se habrán inspirado en el extraterrestre? Es que costó 1,500 pesos. ¡No! ¿1,500 pesos? Sí, costó 1,500 pesos. No, pues con razón. Me queda claro que agarraron por ahí una estampilla del extraterrestre y le faltaron el respeto a mi presidente Benito Juárez. ¿Qué pasó? Allá en San Luis Potosí no tienen lentes, o el escultor tuvo problemas, o ¿qué fumó? Porque la verdad es que está bastante feo. Digo, no somos guapos los mexicanos, pero cuidado, ¿no? Me parece que le faltaron el respeto a nuestro presidente allá en un municipio de San Luis Potosí. Oiga, y para aquellos ciudadanos que pagan impuestos y que... ¡Újule! Este es complot. Bueno, ya me están apagando la luz. Para aquellos que contrataron a sus diputados, sí, a los locales, le tengo dos notas, sin excluir a nadie, a todos, para que después no me digan que traigo ahí contubernio con alguno. Mire, no se preocupe. Si usted está muy preocupado de que los diputados trabajan, sí están trabajando, están chambeando duro. ¡Duro, duro! Nada más, échese un grito, yo lo invito. 5 Poniente 128, ahí en el centro de la ciudad. Ahí están todos, como en escuelita. No falta ninguno. Es sarcasmo, por supuesto. No, hay algunos que están más empeñados en redactar desplegados. Mire, me podrán decir lo que quieran, pero yo veo a Armenta como el López Obrador de hace dos años. O Bistro. Bistro Midini. ¿Así se llama? Ah, el que estudió en Jalapa, ¿no? Dice él, que tiene la licenciatura en Jalapa. Ajá. Sí. Que nos indica su fiesta. Sí, claro. Le dieron el... Ah, ¿ya se tituló? Ah, qué bueno. Bendito sea. ¿Ya aparece en el registro? Ah, mire, qué gusto me da. Bueno, pues este joven viejo lo que tiene que hacer, en lugar de andar dando declaraciones como presidente de su partido, porque ya no es presidente, ¿no? ¿O sí? ¿Sí es presidente? Bueno. Pues en lugar de hacer declaraciones, ¿por qué no llama al orden a los diputados? Por cierto, tenemos fanfarrias. 1,500,000 de pesos para los señores diputados locales. Una bolsita ahí. ¿Quién la habrá gestionado? ¿Y de dónde saldrá esa lana? Le digo, pues de finanzas, de la Secretaría de Finanzas. 1,500,000 de pesos para que se compren sus iPad. Pobrecitos, ¿no? Y sus computadoras nuevas. ¿Sí alcanzará con 1,500,000? ¿Cuántos diputados son? Como 40, ¿no? 40. A ver, 1,500,000. Millón y medio entre 40. ¿Cómo, para cuánto me alcanzaría para una computadora, joven Iván? 1,500,000. Entre 40 diputados. Es una bolsita ahí que les gestionó el secretario de Finanzas. ¿Cuánto? 37,500. ¡Ah! Un equipo de 37,500. Ajá. Que realiza películas a muy alto, mucho peso. O sea, first class. Lo mejor que hay. 37,000 chuchulucos para cada diputado. Es una buena lanita, pues para que chambeen, ¿no? Igual y así ya no van a sus curules, ya chambean a través de la computadora o del iPad. Bueno, pues felicidades. Qué bueno que logran hacer tareas. Hace un momento alguien me decía que parece que no ha cambiado nada en Puebla. Mire, le voy a dar un dato. ¿Ubica usted el partido PCI? ¿Sí lo ubica? Bueno, pues andan haciendo chamba también a favor. ¿De quién creen? Ve que fue con el PAN anteriormente, el PCI. Sí, este de Carlos Navarro, el papá de la senadora Nadia Navarro. Carlos Navarro es el líder del PCI. Pues, ¿qué cree? ¿Se acuerda que tuvieron ahí una remambaramba y que ya no iban a jalar con el PAN? Y le entró el cantante Tony Gall y les dijo que no, que debían seguir unidos a Fernandito Morales y a todos ellos. Bueno, pues ahora el PCI recorre Puebla, recorre el estado. A mis amigos campesinos les mando un abrazo. Esténse muy pendientes a que llegue el PCI. Mire, les están ofreciendo fertilizante y les están ofreciendo herramienta. ¡Aplausos! Fertilizante y herramienta. Y la pregunta obligada sería, ¿a cambio de qué? De que apoyen a Barbosa. Entonces la pregunta es, ¿qué está haciendo el PCI ahora con Barbosa?
ya no entiendo nada, me estoy volviendo loco. No eran panistas, bueno, propanistas, son, ya son barbosistas, no, bueno, en fin. Oiga, ¿quién cree que va a tener que regresar? No sé cuánto sea, pero ha de ser una lana, ¿no? Una lana a Martín Camacho. ¿Usted sabe quién es Martín Camacho? Martín Camacho era el responsable del aviario allí en el Parque Ecológico. ¿Por qué causa hilaridad? El señor Martín Camacho merece respeto. Bueno, pues ¿qué creen? El señor Martín Camacho, cuando Rafael Moreno Valle destruyó lapidariamente el aviario, ¿no? Con cerca de 1200 especies de aves, pues el señor Martín Camacho lo demandó, demandó al gobierno del estado. Y ahora Eliseo Pacheco Pulido, gobernador de Puebla, va a tener que regresar una mega lana. ¿A cuánto ascenderá la lana que les ganaron en juicio? ¿Usted sabe, licenciada? No, pero según lo que tengo entendido del amparo, debe regresar el aviario exactamente las mismas condiciones de servicio. Sí, claro, pero además, ¿de dónde van a sacar a las 1200 especies que seguramente muchas de ellas ya murieron? Pues va a ser una lana. Mire, yo no sé qué va a hacer Pacheco. Entre la lana que ya le pagó a la CFE porque el cantante no pagaba la luz y ponía, ¿cómo se llaman? Diablitos. Diablitos. Entre la lana y las aves que van a tener que comprar, pues, y la lana que le están dando a los diputados y... Bueno, pues yo ya no entiendo nada. Ah, y lo de Javier Gutiérrez también. O sea, hay lana, ¿eh? Hay lana en el gobierno del estado. Si usted tiene algún problema, pues acérquese. Bueno, ahora sí ya se pasó la nueva Gordillo, la J-Col, pero de corriente, ¿no? Le dijo Alejandro Armenta que es demente. Oh, bueno. Oiga, si usted... A ver, le voy a hacer una atenta y respetuosa invitación. ¿Usted todavía milita en Morena? ¿No le da pena? ¿No le da pena que su dirigente primero les diga sabandijas, salud? Y luego que le diga a su senador demente. No, bueno, está muy cañona la señora. La verdad es que debían de darle un curso de civilidad y de gentileza política. Me parece que no le entienden al tema. Pero bueno, ya para ir terminando, millón y medio están allá, esto ya lo señalé, de las iPad y sus Mac. ¿Es lo mismo? ¿Mac es una computadora? Ajá. Mac es la computadora y iPad es la tableta. Bueno, pues les van a dar su Mac y su tableta para que chambeen los señores diputados locales. Oiga, y la última, se la dejo. Jacob el Gordillo va por el, ahora por otro Alejandro. ¿Será que le gusta el nombre de Alejandro? ¿O no le gusta? ¿Tiene problemas? A lo mejor tuvo un novio que se llamaba Alejandro y ya sabe usted, tuvo problemas, y, ¿no? Lo clásico. Bueno, pues ahora va contra otro Alejandro, pero es Alejandro, también es senador, Alejandro Rojas Díaz Durán, porque el senador Alejandro Rojas Díaz Durán, pues ¿qué cree? Él sí tiene pantalones, ¿eh? No como otros. Ya va a denunciar a la señora Jacob porque anda haciendo su despapalle en Puebla, imponiendo candidato, y en Baja California. No, bueno, de veras yo lo invito, si usted milita en Morena, piénselo. ¡Ahí se la dejo! Esta es la columna del día de hoy. ¿A qué vamos, producción? Voy a un corte, no le cambie. Regreso, seguimos en Factor Radio. Vamos al tema jurídico con Jurídica y Asociados. Regreso.